pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perdonad. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Salmos, capítulo 119, verso 59. Nunca me deja de asombrar la capacidad que tiene el hombre para verse impecablemente, mejor y más justo que los demás. Es verdaderamente asombroso cómo somos capaces de juzgar y condenar a otros por sus errores, mientras que los que nosotros cometemos, nuestras faltas, nuestros pecados, revolotean a nuestro alrededor como las moscas sobre la miel. Pero así es el hombre, capaz de ver en otros los más mínimos errores y pasar por alto en su propia vida el rencor, la envidia, el orgullo, la soberbia o inclusive la propia mentira sin tan siquiera ruborizarse por ello. Y si de alguna de estas cosas el hombre es un verdadero campeón, es en la falta de perdón. Reclamamos el perdón y la justicia benevolente para nuestras miserables vidas, mientras nuestra actitud para con los demás es la de ser jueces severos, implacables y absolutamente inmisericordes con cualquiera que ose equivocarse, ya sea con nosotros o en nuestro entorno. Sin embargo, nos gusta ser perdonados. Es más, demandamos ser perdonados. De hecho, reclamamos nuestro derecho al perdón al tiempo que nos pasamos la vida recordándoles y recomendándoles a los demás lo bueno y necesario que sería que perdonaran para crecer espiritualmente. Cierto es que el dolor que sentimos cuando alguien nos desilusiona es grande, pero nadie es infalible. Todos cometemos errores y en muchos casos cometemos hasta los mismos que otros cometieron con nosotros. Pero ¿qué haremos? ¿Acaso vamos a convertir en un presidio nuestro corazón para encerrar ahí a todo aquel que se atreva a equivocarse con nosotros? No, y mil veces no. Nadie es perfecto, ni siquiera tú. ¿Cómo crees que actúa el perdón? ¿Crees que es algo que se mueve exclusivamente entre tú y tu agresor? ¿O crees que es algo que principalmente tiene que ver contigo y con Dios? Porque si crees que es algo que tiene que ver exclusivamente contigo y con tu agresor, permíteme que te desilusione. El perdón es una forma de relacionarse con Dios. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos, analicé mis actos, revisé mi vida, escudriñé mi corazón y examiné mis intenciones. ¿Cuánto tiempo hace que no te encierras en tu habitación a revisar tu vida con esta minuciosidad? Porque si lo hiciésemos con cierta asiduidad, seguramente que tendríamos muchísima más capacidad de perdonar que la que exhiben nuestras acciones. Y volví mis pies a tus testimonios. ¿Y qué es esto sino comprender que la verdad y la grandeza de tu cristianismo se mide con tu decisión de otorgar el perdón a quien te dañó? ¿Qué sucedió con el hijo pródigo cuando volvió en sí y regresó a la casa del padre? Halló el perdón, porque esa era la relación que Dios quiere y ha establecido con el hombre por medio de Jesucristo. El perdón. Una relación basada en el perdón de nuestros pecados, una relación establecida en la cruz y rubricada por la sangre de Jesucristo. Esa es la relación que Dios quiere mantener con nosotros. Jesús dijo: misericordia quiero,
y no sacrificio. Seamos, pues, misericordiosos en nuestro corazón para con todo aquel que se acerca a nuestras vidas. Vivamos expectantes ante todo aquel a quien podamos bendecir con nuestro perdón. Ejerzamos verdaderamente como representantes de Cristo y reflejemos con nuestro perdón lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Sea lo que sea que a ti te hicieron, nunca puede ser equiparable a lo que Cristo tuvo que pasar por ti en la cruz. Sea lo que sea lo que a ti te hicieron, nunca será comparable con lo atroz de tu pecado si lo confrontamos con la santidad de Dios. Y sin embargo, Él te ofrece el perdón a través de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar rumiando el dolor que te hicieron? ¿En verdad deseas seguir manteniendo ese sabor amargo del rencor en tu corazón? Hoy quiero invitarte a perdonar. Quiero invitarte a ser libre de tus prisiones de rencor y a disfrutar de una libertad que tal vez no conozcas, la libertad de un corazón libre del rencor. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 12. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.